Arriba, pinche. Thank you.
abrió, la cerró, subió la montaña, bajó la montaña, 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 y llegó. Golpeó la puerta, esperó, volvió a golpear, volvió a esperar, volvió a golpear. Y, como no había nadie, decidió volver otra vez. Y subió la montaña, bajó la montaña, 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 y llegó. Abrió la puerta de su casa, se metió adentro y la cerró. Otro día, decidió ir a visitar a Pedro, y Pedro decidió ir a visitar a Juan. Entonces los dos, al mismo tiempo, al mismo instante, al mismo segundo, abrieron las puertas de sus casas, salieron, las cerraron, y subieron la montaña, bajo la montaña, 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 y se encontraron. Hola Pedrito, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Juancho, querido? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Justo estaba yendo a visitarte. Wow, qué casualidad. ¿Sabes que el otro día yo fui y vos no estabas? ¡Che, qué loco! A mí me pasó lo mismo. ¿Cómo andan tus cosas? Bien, muy bien, todo bien. ¿Cómo anda tu perro? Bien, muy bien, ahí, ladrando como loco. ¿Cómo anda tu gato? Bien, ahí, maullando como loco. Pero para, Pedrito, querido, mira para arriba. Y arriba de sus cabezas había una nube negra intensa. Uy, mejor, querido, nos vemos otro día. Sí, chau, otro día nos jugamos un asadito. Tenemos a la tuya, ¿eh? Ahí te doy la cuenta. Abrieron las puertas de su casa. Se metieron dentro. Las cerraron. Y se largó a llover. Otra vez hubo un monstruo. No, ¿cómo yo? Era todo peludo. Tenía ojos de burro, orejas de elefante, una boca gigante. Y era tan tetarudo que no usaba pañuelo. Y cuando estornudaba, ¡achá! Se estaba todo. Cuando me decía, ¡ay, qué monstruo más feo! ¡Eso no te cae! 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 ¡Eso no te cae!
Preocupada